السلام عليكم. How are you, Mr. Khafir? This is Mohammed Al-Jazzar, journalist from Egypt. My greetings to you. I have three short questions because they all asked many questions. Nino. First one about Messi. When Messi left Barca, he made the press conference and he cried too much. Now, after 6 months, do you think who lost or who lose more? Barcelona and La Liga or Messi because he left Barcelona? This is the first question. Second question about the experience for Arab players in La Liga. How successful they are, the Arab players here in La Liga? You all people saw Yassine Bono and Youssef Nseri and Zouhir Fadal, a lot of players. And do you think, who is the best player in all the time from Arab people played here in Spain? Last question about Mohamed Salah, the Egyptian player. Salah, if he's joining to La Liga or Barcelona maybe, do you think he can make success? And what's your opinion about this player? Thank you very much. Salah is one of the great players. Ojalá esté en algún club español, ¿no? Para nosotros, y hablo en general, nos gustaría tener más jugadores árabes, ¿no? Yo creo que destacaría hoy en el Sevilla, ¿no? El portero, ¿no? En España hay muchos jugadores de Marruecos, ¿no? Pero nos gustaría también de más de Egipto, ¿no? Yo creo que además de Egipto, pues la Liga Española es muy seguida, muchísimos seguidores y de hecho siempre que podemos hacemos cosas con Egipto porque pues tenemos acuerdos especiales con Orange, un tema importante porque para nosotros es un país importante, ¿no? Ojalá venga a saber. ¿Y quién ha perdido más? Independientemente de que ha perdido el Barça y Messi viéndose los dos, en mi opinión ha perdido más Messi, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? Porque el fútbol de clubes trasciende 5, 6, 7, 8, 10 temporadas, el Barça centenario, tiene más de 100 años de historia, ¿no? El jugador tiene la vida mucho más corta, ¿no? Y ese matrimonio que había Messi fútbol Barcelona, yo creo que Messi hubiese podido aprovecharlo mucho más el día que dejó el fútbol, si hubiese terminado su vida deportiva en el fútbol Barcelona, porque fue donde la empezó, ¿no? Ahora va a ser más difícil, ¿no? Porque, al no terminarla en el fútbol Barcelona, ¿no?